A continuación, Enfoques, periodismo de investigación, llegará a ustedes gracias al gentil auspicio exclusivo de La Inmaculada de toda la vida. Farmacia San José, con la calidad de siempre. Dimersa, empresa sanmartinense, símbolo de calidad y garantía. Conselva, todo lo que necesitas más cerca a ti. Colegio Simón Bolívar, formación para el éxito. MADE, materiales, aditivos y derivados para la construcción. GPI SAC, calidad en cómputo y mucho más. CPBAN, estudia y trabaja a la vez. ¿Cómo están, señoras y señores? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa periodístico Enfoques en este fin de semana. Como todos los sábados, nosotros en este programa en vivo desde la ciudad de Tarapoto expresamos nuestro agradecimiento por la preferencia que usted nos tiene en todos estos años. En enero estamos por cumplir 17 años de trabajo ininterrumpido y no saben la satisfacción que tenemos porque ustedes nos han permitido, nos permiten llegar hasta estos años, pero sabemos que serán muchísimos años más. Claro que sí, sé que seguiremos gozando de la confianza de cada uno de ustedes a través de su sintonía, pero por supuesto, gracias a la confianza también de nuestros auspiciadores, que saben que auspiciar o poner sus anuncios en Radio Tropical, Programa Enfoques, Radio Tropical, donde también trabajo, por supuesto, hace 6 años, pero Enfoques hace 17 años, sin duda es una satisfacción para nosotros. Muy bien, de verdad que hoy día tenemos, no saben la cantidad de interesantes reportajes, y vamos a iniciar con uno de ellos que tiene que ver con los regidores, 5 regidores de 9 que existen en la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, están en el ojo de la tormenta. Y es una pena que a estas alturas, cuando los regidores tienen que hacer permanente trabajo de fiscalización a las autoridades de turno, algunos vean mellado su honor y hasta amenazados de muerte, porque eso es lo que sienten los actuales regidores, 5 de ellos de la Municipalidad Provincial de Juanjuy, Mariscal Cáceres, porque han encontrado amenazas, panfletos bajo sus puertas. ¡O coincidencia! Que solo se trata de estos regidores que han estado fiscalizando a la actual gestión, poniendo sobre el dedo sobre la llaga de la gestión de don José Pérez Silva, que él se da por desentendido. Él es cristiano hace algunos años y jamás podría entrar en estos temas. Pero no solo ello, la cerecita de la torta es que han pedido la vacancia de algunos de estos regidores. Tenemos el reportaje. ¿Qué pasaría si usted un día amanece y encuentra un sobre conteniendo volantes agresivos donde lo amenazan de muerte? ¿Qué haría si su trabajo es fiscalizar la labor de una autoridad política y democráticamente electa y de pronto se ve amenazada o amenazado para evitar lo siga haciendo? Esta semana, Enfoques viajó a la provincia de Mariscal Cáceres, Juanjuy, conocedores de la existencia de estos panfletos, donde se amenazaba de la manera más vil y desalmada a 5 regidores de esa comuna provincial, al parecer por el solo hecho de ser ácidos críticos de la gestión edil de José Pérez Silva. Pasquines que llegaron a los regidores con el mismo accionar delictivo de aquellos que se esconden en la oscuridad de la madrugada, pues cada uno de los regidores recibió estos sobres con los panfletos dentro, los cuales fueron dejados debajo de sus puertas. Serias amenazas de muerte que han llegado a los 5 regidores de oposición,
con panfletos como este. Acá podemos ver que los rostros de los 5 regidores que se oponen a la gestión actual de la Municipalidad Provincial de Jujuy están marcados. Marcados con una X, como parte de las advertencias de muerte, están las fotografías del primer regidor Arístides Mejía Cornejo, de las regidoras María Luisa Salas Pérez, Blanca Margarita Linares, Sheila Lozano Reategui y del regidor Pedro Torres Vázquez, todos opositores al alcalde José Pérez Silva. ¿En qué circunstancias y cómo usted descubre de que este sobre estaba debajo de su puerta con este contenido? Mira, en realidad para mí ha sido una sorpresa cuando el día 4, o sea, día lunes, me desperté temprano y vi sobre la, debajo de la puerta de mi casa, o sea, el portón que tengo, un sobre amarillo. Bueno, yo pensaba de que era alguna comunicación por cuanto por la naturaleza misma del trabajo que realizo, ¿no? No le di tanta importancia y posteriormente llegué a mi oficina a abrir sobre y me encontré con la sorpresa de este pasquín o panfleto, llamamos así, donde 5 regidores estamos acá amenazados de muerte. Inmediatamente eso lo comuniqué a los colegas y ellos también habían recibido este documento. Ellos todavía hasta ese momento no habían revisado su comunicaciones o los documentos, pero me dijo que todavía sí, efectivamente. Por caso de la colega Sheila, había recibido un documento, un sobre, pero que su hermano le había colocado en su oficina, igual como la colega Blanca ya. Y después ya, recién a las 8, ya nosotros hemos podido ya cerciorarnos de forma clara de que los 5 colegas que se está trabajando en una labor fiscalizadora, estamos todos pues, amenazados. Nosotros sabemos en qué piso estamos, quiénes somos y no tenemos nada que esconder ni nada que temer. Si esto es para ellos una forma de amedrentarnos a nosotros, para callarnos o dejar de hacer las acciones que estamos realizando, pues que lo tengan por seguro que no lo vamos a dejar de hacer. ¿Usted teme por su vida? ¿Anda ya con seguridad personal? Bueno, no he tomado quizás eso, pero sí lo estoy pensando, pero igual como todo ser humano tiene un temor a esto y también la familia más que todo, ¿no? Tengo mi madre, tengo mis hijos detrás mío que son lo primero que digamos es para ellos esto algo muy preocupante, ¿no? Y para uno que tenemos que enfrentarnos cada día porque ya esto es una actitud delincuencial, ¿no? Que estamos nosotros en estos días enfrentando. Estos concejales son 4 de 5 regidores quienes han sido víctimas de amedrentamiento con serias y gravísimas amenazas de muerte recibidas en sobre manilas y que según lo expresado por ellos mismos vendrían desde el entorno de la gestión de don José Pérez Silva, alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. Es más que evidente que acá hay un grupo, ¿no? que está preparado, dispuesto pues a liquidar, atacar a quienes estamos fiscalizando. Pareciera, según todos los indicios, que tiene pleno conocimiento o plena coordinación con la autoridad local. Sí, porque ha habido incluso cuando le decía que nos atacaban hace tiempo en los Face, habían temas, si bien es cierto son asambleas públicas, pero generalmente no, la gente no tiene la cultura de acudir a esas reuniones. Generalmente es un grupo cerrado, no porque nos querramos, sino que simplemente la población no asiste o no está enterada cuando se va a llevar a cabo. Habían temas puntuales que solamente los 10, los 9 regidores, el alcalde y algunos funcionarios, solamente ellos conocían lo que se discutía ahí y sin embargo ya más tarde acaba la reunión y ya estaba ya la información como pan caliente, ¿no? O sea, hay un como digo, es una agencia dependiente de la municipalidad que al toque se contacta, se comunica y ya somos blancos de crítica, de ataques hacia nuestra persona. Justamente es el tema de este panfleto que cuando nos llegó, nosotros hemos tenido que tomar acciones, obviamente. Lo primero que hemos hecho es ir a la gobernación, diré a la subprefectura, a poner en conocimiento y a pedir las garantías para los 5 regidores y de eso obviamente existe la documentación. Luego hemos ido a la comisaría a las oficinas de la CEINCRI, donde también igual hemos hecho una denuncia formal, pero en eso no se han hecho las preguntas respectivas, obviamente, y no se han preguntado quiénes son o de quién podemos presumir que sean las personas. Entonces, y bueno, en la comisaría declaramos de que se presume que son gente de su entorno, señor alcalde. ¿Es en realidad el entorno del alcalde los responsables de estas bajas amenazas? Usted conoce muchísimo más que nosotros, que cualquier otro que está acá, que cualquier otra persona que está viendo este programa, su entorno.
¿Hay gente en su entorno que podría ser responsable de toda esta situación? Mire, no lo puedo decir porque pecaría yo de hablar y echar la culpa. Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer. Pero sé que la persona que lo ha hecho, que nos está dividiendo, que ha buscado la artimaña, yo estoy seguro que se va a descubrir algún día. Eso sí estoy seguro, señores periodistas, y yo le pido a todos los que le ven por medio de su programa que disculpen, yo no he querido que haya estos problemas, pero si algún ciudadano lo solicita, nosotros lo que tenemos que hacer, darle trámite. ¿No le gusta al señor José Pérez Silva que ustedes como regidores lo fiscalicen? Justamente por eso la situación que a veces se ha apartado, porque cuando nosotros le decimos, la fiscalización no solamente es en cuestión de denunciar, nosotros en sesión de común le decimos, señor alcalde, las cosas deben ser así, pero él no hace caso, él lo que él dice, él quiere que se haga, y las cosas no es así. La administración pública se trabaja, digamos, en base a leyes, normas y directivas que existen. Si no cumples eso, va a ser sancionado. Eso es algo sorprendente, preocupante también, y más que todo en nuestra familia, ¿no? Porque ellos son los que cargan todo el peso de la unión familiar que se tiene nosotros. Los cabos aún estaban sueltos en este caso. Es por eso que durante nuestra estadía en Juanjuy esperamos pacientemente al alcalde. Él mismo dirigía una sesión de consejo y al abordarlo dijo lo siguiente. Supuestas amenazas de muerte que estarían saliendo desde la municipalidad provincial de Juanjuy a través de supuestos operadores. Mire, yo realmente estoy más o menos 8 a 10 años como cristiano. Yo le dije a la regidora cuando en una reunión de consejo me acusaban de esas cosas, que soy el único responsable, y han hecho recorrer unos pasquines. ¿Quién es responsable de esos pasquines? No podemos saber, señor. Yo no puedo ser adivino quién es el responsable. Los pasquines hablan de una supuesta intromisión, afectación a la gestión, refiriéndose claramente más a la gestión. Más o menos lo hacen coincidir la forma que yo expreso para tratar de buscar cómo coludirme, porque no tenían ninguna forma de poder hacerme daño. ¿Usted es responsable de estos pasquines? ¿Ordena a terceros que lo haga? Señor, realmente usted como periodista está bien que me pregunte. Mire, me han hecho mucho daño, le dije. ¿Cómo usted puede creer que una persona que cree en Dios, como padre del pueblo, puedo hacer tremenda barbaridad? A mí nunca me ha gustado ni siquiera pelear. Sin embargo, los hechos dirían todo lo contrario, pues según denuncian los regidores, existirían operadores políticos que actuarían con pleno conocimiento de la gestión edil de José Pérez Silva. Los denominados troles utilizarían las redes sociales como el Facebook para atacar a los regidores opositores y a todo aquel que esté en contra de la actual gestión edil. Mariscal Cáceres, ya desde el 2015, desde que entró esa gestión, realmente se ha convertido en una municipalidad que produce estos tipos de comentarios en esos face falsos. A través de trolls. Exacto. Entonces, los face están ahí y hay varios face que nosotros tenemos los nombres y que de eso también hemos llevado a la policía para que ellos ya eleven esta investigación a la Policía Especializada de Lima, porque por lo menos queremos detectar quiénes son las personas que están detrás de esos fe, porque todos los comentarios que están ahí son temas relacionados a la gestión municipal. Nosotros no estamos en contra de la gestión, sino nosotros no estamos en contra de la forma como quiere hacer la gestión. Y el quien trabaja, digamos, en la parte pública, hay que cumplir las normas, las leyes, las directivas, pero el alcalde cuando uno le dice que estamos en su contra. Entonces no es así. Y conmigo ha conversado varias veces y yo le he dicho que las cosas tienen que trabajarse de acuerdo a ley, porque la ley está dada para cumplirse, pero lamentablemente en las reuniones que a veces se le dice, se amarga, se incomoda, eso, y no quiere prácticamente, como dicen, no quiere coordinar con todos los regidores. Y esa es la situación que nosotros, cuando le queremos poner, digamos, que actúe de acuerdo a ley, se incomoda. Otro hecho denunciado por los regidores y que pone en tela de juicio al alcalde y a su más cercano entorno, es el hecho que para el pasado miércoles 20 de septiembre se programó la sesión de consejo donde se debía ver la vacancia del primer regidor Arístedes Mejía Cornejo. Pero previo a esta reunión, los concejales ya daban cuenta de la existencia de esta conversación de Facebook, que sería entre la regidora Blanca Margarita Linares González y Hugo George Alegre Rimachi, solicitante de la vacancia del primer regidor Arístedes Mejía Cornejo. Como se puede ver, en estas supuestas conversaciones, el solicitante de la vacancia, quien es también trabajador de la Cámara de Comercio de Juanjuy y ex gerente municipal,
le escribe a la regidora que se preparan más vacancias de 3 regidores y que uno de ellos es el 1. Además le dice, créeme por favor. La conversación continúa con las siguientes frases. La siguiente eres tú, las órdenes se cumplen y da a conocer los artículos razones de la vacancia. Al final de esos escritos dice, la novela es por capítulos y la vacancia será de 1 a 1. Órdenes son órdenes. El que me está haciendo la vacancia, el señor Hugo Rimache, él personalmente vino y me dijo, tú, profesor Mejía, eres el primer regidor, tú vas a ser vacado. El alcalde me está ofreciendo 15 mil soles para que te vaque a ti. Y 5 mil va a pagar para la regidora Blanca y 5 mil para la regidora María Luisa. Y yo le digo, y entonces si te paga, me pasa una parte para poder pagar a mi abogado, pues no, y para poder defenderme. No, y se reía, no, él, no, él me está exigiendo y por lo tanto tengo que hacerlo. Le digo, ah, López, le digo, si tengo un delito me vacarán. Si no tengo un delito, yo no sé qué, no voy a ser vacado. Así de fácil, así le he dicho. ¿Cuál es lo cierto en eso? Señores periodistas, realmente lamento y condeno en todo el sentido de la palabra. Yo sé que están desesperados por sacarme, han querido, se han unido, son 3 regidores míos, mi primer regidor. Justamente por eso es que están utilizando las resoluciones, utilizando un montón de artimañas que a mí me causa tristeza, señores periodistas, al hacer mal uso de esa confianza que yo le he brindado. Entonces, y ahora mencionar tremendas barbaridades, las cuales voy a tratar de que se investigue a lo máximo y se sancione por las autoridades que correspondan. ¿Usted no dio ninguna orden, señor? Jamás. Mire, nosotros no entramos por necesidad. Usted la vez pasada me entrevistó sobre las máquinas también, claro, que ellos me denunciaron, y justamente usted también vino en esa oportunidad, donde buscaron miles de formas. Lo que quieren es sacarme de carrera como alcalde para poder usurpar mi cargo. ¿Quién tiene la razón en este lío que está afectando a la municipalidad, señor alcalde? Yo no puedo decirle quién tiene la razón, lo único que hago yo es de decirles que no, pues, lo que no les encargamos, que no se metan, y eso les parece mal. Por todo esto deben ser las autoridades correspondientes quienes intervengan para aclarar si se trata de una práctica aislada de gente ligada a la gestión o de un grupo organizado y estructurado para amedrentar a los regidores opositores a la gestión edil. Ojalá esto se pueda dar en lo más breve posible, a fin de evitar situaciones aún más delicadas. Muy bien, en política dicen que no hay coincidencias, pues no. Y qué casualidad que todos los regidores que han empezado un trabajo fiscalizador permanente, y no solo estamos hablando, no es exclusivo, casos como estos, por ejemplo, en Juanjuy. Esta historia se repite constantemente, ¿no? Nos hacen acordar algunas experiencias también en Tarapoto, de años donde hasta mujeres aguerridas han tenido algunas gestiones, y luego en otras gestiones han sido vacados en mancha regidores que también realizaban trabajo similar. En fin, así que estas cosas, no es que yo no sea absolutamente nada, y da la casualidad que piden la vacancia, empiezan a pedir para los regidores fiscalizadores. ¿Y por qué no piden la vacancia para los otros regidores que a veces se hacen los ciegos, sordos, mudos con la autoridad edil? Porque a ellos no les llega esos panfletos. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, por favor. Muy bien. El programa recién comienza y ojalá que esto no llegue para más y entiendan todos los alcaldes o funcionarios o gente del entorno, porque también, ¿no?, pueden haber algunos ayayeros por ahí para congraciarse con la autoridad, empiezan a generar temor hacia las autoridades que también son democráticamente elegidas como los regidores, para que no empiecen, entre comillas, a fastidiar o no continúen, ¿no?, con ese trabajo fiscalizador que para muchos de ellos es obstaculizar. Y no es así, porque cuando las cosas están claras, transparentes, no hay por qué temer ni generar el miedo hacia quienes te fiscalizan. Absolutamente, porque cuando el sol está parejo, nadie da brinco. Así de sencillo. Ojalá que no suceda y no lleguen las cosas más allá, que, por supuesto, aquí desde Enfoques estaremos pendientes. Muy bien, vamos a la pausa comercial. El programa recién comienza. No saben la cantidad de temas que tenemos para ustedes. Volvemos.
Mucha atención, los hijos, nietos, bisnietos y demás familiares de la que en vida fue señora Rosa Paima González. Están invitando a la misa de honras por el eterno descanso de su alma que se realizará en la Iglesia Católica, cito en el Jirón Leoncio Prado, cuadra 17, Partido Alto, este domingo 24 de septiembre a las 7 de la noche. Al recordar 8 días de su sensible fallecimiento, la familia está expresando su profundo agradecimiento a todos quienes los acompañaron en el velatorio, sepelio, enviando ofrendas florales y aquellas personas que de una u otra forma también expresaron sus condolencias. Y ahora, acompañándolos en esta misa de honras, al recordar 8 días de su partida al encuentro con el Señor. Después de la misa, sírvase pasar a la avenida Circunvalación 1745 Tarapoto. Señora Rosa Paima González, descansa en paz. Los familiares agradecen por anticipado la asistencia a este acto recordatorio religioso. Muy bien, vamos con más reportajes. Siempre hemos alertado, siempre estamos nosotros recomendando a los ciudadanos, a las personas de diferentes comunidades, de diferentes ciudades, que debemos tener ese ojo vigilante siempre, especialmente de las obras públicas, es decir, ojo vigilante para los trabajos que puedan desarrollar nuestras autoridades, más aún cuando se trata de dinero público, porque ellos trabajan con dinero que nos pertenecen a todos. En la comunidad de Cedro Pampa, los pobladores están cuestionando la ejecución de una carretera, indican, consideran, de que no se está siguiendo las especificaciones técnicas. Cedro Pampa está ubicado aquí nomás en la provincia de Lamas, comprensión de un distrito tan cercano a nosotros como es Zapatero. Adelante. Estamos en la comunidad de Nuevo Celendín, ubicada a 18 kilómetros desde la carretera de Cuyumbuqui a San José de Sisa. Y desde acá nos trasladamos por esta trocha carrozable que por más de 17 años es un sueño trunco de agricultores de dos poblados pertenecientes al distrito de Zapatero. Esta vía de casi 4 kilómetros nos lleva más adentro hasta el centro poblado menor Cedro Pampa, perteneciente a la jurisdicción del distrito de Zapatero en la provincia de Lamas. Es en este lugar donde su población nos recibe para mostrarnos paso a paso las presuntas falencias y deterioros de una carretera que, según sus impresiones, a pocos días de ser entregada, presenta serios desperfectos. Realmente deben hacer las obras como coincide en el expediente. Nosotros no estamos haciendo algo malo, estamos reclamando lo que es lo justo de nuestra población. La preocupación de la carretera es que no están trabajar, construyendo como manda el expediente. Los señores que conversan con nosotros son pobladores del centro poblado Cedro Pampa, quienes son los artífices de esta historia, al señalar que esta obra ya cumplió con los 90 días de plazo de ejecución, tiempo en el que la empresa Consorcio Grupo Unión no habría podido cumplir con el plazo establecido. La preocupación que estamos diciendo nosotros de la compañía está quedando mal la obra. Hasta nosotros estamos viendo que la obra está contra mal. En primer lugar, no vemos ni los cantarillos que están bien, no está ni los dueños de la compañía porque ya se retiraron, porque hasta las 6 de la mañana estaban acá trabajando ellos, pero viendo que han llegado ya se retiraron. ¿Por qué? Porque hay una trampa, señor. Luego de estar reunidos en el campo deportivo del pueblo, las autoridades y su población nos llevan a una caminata de casi 4 kilómetros por una carretera vecinal que, según el expediente técnico, consta en el mejoramiento de 3 kilómetros 909 metros de trocha carrozable con superficie de rodadura a nivel de afirmado de espesor 20 centímetros, construcción de alcantarillas TMC, badenes y cunetas sin revestir. Especificaciones técnicas que los encargados de la carretera vecinal no estarían cumpliendo. Nosotros somos testigos de que hemos hecho las bases de las alcantarillas. O sea, eso lleva un solado abajo. Al empezar allá, la primera alcantarilla que hemos hecho, a la entrada de Celendín, ahí hemos hecho una alcantarilla y le hemos hecho el solado donde echa este material, ese tubo, ahí lleva una base, un solado, le llamamos nosotros un solado de cemento que se le hace, pero ahorita ya se está viendo, no sé, ya le han cavado y le han hecho echar nada más al tubo, o sea, ya no tiene sin nada de base de cemento, ya. Así nomás le están echando.
Entra en cuestionamiento el hecho de que, según los pobladores, la obra mejoramiento del camino vecinal tramo Cedro Pampa-Nuevo Celendín no está siendo ejecutada como manda el expediente técnico. Aseguran que la empresa contratista Grupo Unión, responsable de la ejecución de los trabajos, tienen hasta la fecha serias falencias en la ejecución de la misma. De hecho, el afirmado debían meter ya este material de terraplén con material propio, ese, como le llaman, el canteras. Que estos, la cantera ya le están metiendo ya como el enripiado ya, como la culminación de la obra. Eso no debía ser así. Eso no debía de ser así. Y el material que están metiendo piedra con tierra, no es ripio. No es el material apropiado. No es el material apropiado. Ahora no sabemos si a esto le han hecho análisis de suelo para ver si es apropiado. Pero como a estos señores nadie les fiscaliza, están así como les da la gana, señales informativas, no hay nada, no sabe, nada. Hitos de kilometraje, ¿dónde están? Estas observaciones podrían ser tal vez falencias que hará que esta trocha carrozable, que nació como solución a los problemas viales de esta parte de la región, hoy se vea como una obra que podría traer más inconvenientes que beneficios a una población agricultora que siente que esto se daría de seguir esta vía en estas condiciones. En el presupuesto está una alcantarilla, pero se tiene conocimiento que han pedido un adicional. Parece que les han dado y eso están... Pero vete a ver cómo están sembrando las alcantarillas, sin base. Solamente le están poniendo las orejas, nada más. Eso de aquí, que en un invierno que hay, todito le va a lavar la lluvia. Pero ¿qué dicen los responsables de la obra? Enfoques, junto a los pobladores, llegó hasta el campamento donde, según estas señalizaciones, funcionan las oficinas administrativas de la obra. Acá, en este campamento, que le cuesta al proyecto más de 137 mil soles, al parecer solo es un cascarón de madera. Durante nuestra presencia no pudimos ubicar a trabajador alguno, menos aún a los ingenieros responsables. Vamos a ingresar al área donde funcionan el depósito de materiales, maquinarias y la oficina de esta empresa constructora encargada de esta obra, para verificar si se encuentra algún responsable y poder conversar con alguien para que nos explique qué es lo que ocurre en esta obra. Acá dice oficina, ajá, dice oficina y no hay nadie. Está en esta situación, ¿no? Desde la empresa en cuestionamiento, quienes respondieron de inmediato a nuestra solicitud nos dijeron lo siguiente. A esta población que está preocupada, simplemente les pedimos calma, que tengan un poquito de paciencia, que la obra todavía no está culminada, ¿no? Mucho menos entregada. Esto tiene plazos. La gente dice que ya nosotros hemos terminado el plazo contractual, ¿no? Todavía no es así. Esto, después que termine el plazo contractual, todavía hay una comisión que la misma entidad designa, hermano, para que nos recepcione la obra. Esa comisión obviamente sale con una resolución, eso tiene también sus plazos, por lo menos para que designe a esa comisión, por lo menos pasará de 2 o 3 semanas todavía más. Esa comisión ya nos notifica a nosotros como empresa y nos dice, y a tal fecha vamos a ir a recepcionar la obra. Y nosotros también designamos una comisión como empresa. Obviamente esa comisión es básicamente técnica, ¿no? Con algunos representantes administrativos también. ¿Para qué? Para que todo, hermano, conforme a ley, con toda la documentación que corresponde, se haga la entrega correspondiente, siempre y cuando la entidad, mediante su comisión, no nos observe. Si hay una observación, César, nosotros como empresa, hermano, no solamente estamos, somos los responsables en levantar esas observaciones en el acto, sino también tenemos responsabilidad social de 7 años después de haber entregado una obra, en caso esa obra esté mal técnicamente demostrado. Eso es la garantía, Dios. Eso es la garantía, hermano, que nosotros tenemos un compromiso social. La ventaja, César, es que nosotros como empresa sanmartinense hacemos obras en San Martín y respondemos por nuestras obras. Nos quedamos en San Martín, no somos extranjeros, hermano. No es que terminamos una obra, entregamos una obra y nos largamos a otro país.
somos de San Martín, hacemos nuestras obras en San Martín y respondemos por todos los desperfectos que pueda asumir. Otros quienes debían responder son los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Zapatero. Acá en esta entidad, el silencio es casi sepulcral, pues nadie supo darnos razón sobre el estado de esta obra. El alcalde se encuentra fuera del país, el gerente municipal cumpliendo disque funciones fuera del distrito y el ingeniero de obras en Tarapoto. El alcalde encargado no nos va a tener. Y tampoco el gerente de infraestructura. Esta actitud de quienes administran esta municipalidad parece ser un común denominador, solo para aquellos con quienes llegan a solicitar información de la forma como desempeñan sus funciones, pues esta entidad como responsable de la obra es la que debe vigilar el buen desempeño de la misma. Supervisión, dice, según los trabajadores, creo una vez, dos veces creo aparecido, a venir a mirar y a dar su media vuelta. Pero sin embargo, tiene un presupuesto ahí, que ya le habrán pagado, no sé. Los pobladores de esta localidad no solo denuncian presuntas irregularidades en la construcción de la vía vecinal, sino también la desinformación del avance físico y financiero de la obra, que cuyo presupuesto inicial fue de 1.043.592.29 soles y cuyo monto de contrato terminó siendo 920.853 soles. Que una vez ha conversado el agente con el residente, pero no le da una respuesta, pues, como debe ser. Entre tanto, mediante documento, este caso ya fue puesto de conocimiento de la Contraloría para, mediante peritaje, determinar si esta población es quien tiene la razón o, en todo caso, es la empresa contratista quien ejecuta el trabajo de acuerdo a lo que señala el expediente técnico. Lo que sí queda claro es que a los funcionarios de la Municipalidad de Zapatero este tema parece no interesarles. Ellos están en todo su derecho a poder solicitar, no sé, veedores, de repente un informe técnico externo, si ellos no confían de repente en la municipalidad o no confían en nosotros como empresa, está en toda la libertad, hermano, de poder ellos solicitar al colegio de ingenieros, al colegio que ellos crean conveniente, colegio de arquitectos, no sé, ¿no? Pero ellos están en todos sus derechos como población. ¿Para qué? Para que soliciten. Y a su vez, este colegio, hermano, el colegiado, verifique también, vaya al lugar de los hechos y constate que todo lo que ellos digan sea lo que creen, pues, ellos, lo que piensa la población. O de repente va a ir y va a certificar lo que nosotros estamos cumpliendo técnicamente. Nosotros, hermano, nos valemos a un expediente técnico. Es como la Biblia del pastor, César, ¿no? No podemos nosotros, hermano, dejar de lado nuestro expediente, y con ese expediente técnicamente nosotros tenemos que asumirlo. Queda solo esperar la intervención de las autoridades para determinar si esta obra se está ejecutando de acuerdo a lo que señala el expediente técnico. Entre tanto, los vecinos aseguran seguirán alertas. Saludamos que los vecinos, la comunidad, esté vigilante en todas las obras. Y en esta, también es importante que los representantes de la empresa den la cara, más aún, como decía en este caso el señor López, somos sanmartinenses, con mayor razón, pues con mayor razón no quisiéramos tener ninguna queja de esta naturaleza. Por ejemplo, se debió haber indicado por qué tienen una oficina solo de nombre, y cuando la población, la comunidad, quiere hacer una consulta, tiene alguna interrogante, ¿han visto lo que han encontrado en nuestras cámaras? Solo el nombre, ¿no? Y no pared, sino hecho un campamento provisional, como se hacen en todas las obras, pero absolutamente vacío. Ni siquiera hay un mobiliario, ni siquiera hay una silla, hay un escritorio de por lo menos una persona, un fantasma ahí por lo menos que atienda, ¿no? Por lo menos. Entonces, cuando no se dan las explicaciones coherentes, oportunas, cualquier cosa podemos imaginar. Entonces, y en el caso de este reclamo, de que no es el material, no es el ripio que se está poniendo ahí, es cierto también que deberían de asesorarse. Nosotros tampoco somos ingenieros civiles,
pero la comunidad debería también preguntar, consultar y asesorarse de un profesional en la especialidad. Y si se encuentran las anomalías, tal cual ellos están indicando, aparece en el expediente técnico una cosa y en campo otra, inmediatamente hacer la denuncia. Este caso ya está en la Contraloría, veremos en qué concluye. La empresa da la cara, se defiende y vamos a ver al final qué es lo que pasa. Pero es importante, saludamos y lo decimos otra vez. Así las comunidades deben de estar siempre atentos, atentos todos los integrantes de una comunidad a las obras que se ejecutan, porque de verdad ya estamos cansados. Hasta los periodistas ya nos cansamos de estar presentando obras inconclusas, mal ejecutadas, abandonadas y todo lo que hay. ¿Por qué? Porque primerito piensan en el bolsillo. ¿Y qué es lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos? Lo que ha venido pasando es que se aprueba un presupuesto, pongamos un ejemplo, 1 millón de soles. Entonces, se sabe, se conoce de fuentes casi directas que quien aprueba el presupuesto arriba tienes que dejar algo. Luego, una autoridad, un alcalde, ¿no? Un alcalde también se asegura su porcentaje. Quienes hacen la licitación también aseguran lo suyo. Es decir, tanta coima que pagan, la plata de la obra no sé si llega al 50%. Y por eso es que tenemos la porquería de obras que en su mayoría entregan. Esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces, la corrupción está en todo sitio, así, ¿no? Es un engranaje que finalmente termina en el perjuicio a las comunidades. Estoy hablando en términos generales, no refiriéndome específicamente al tema de Cedro Pampa, haciendo la aclaración. En todas las obras, por eso es importante que los ciudadanos exijamos obras tal cual indiquen los expedientes. Muy bien, mucha atención. Vamos con este comunicado. Electro Oriente, Sociedad Anónima, está comunicando el vencimiento de recibo de luz del mes de agosto. Verifiquen su recibo de luz, las fechas de vencimiento impresas en su recibo de consumo eléctrico. Cancele a tiempo, evitando costos adicionales y recargas por reconexiones. Fechas de vencimiento, por ejemplo, en la banda de Chilcayo ya venció el 21. Y el corte de 2 meses de deuda ha sido el 22. En el caso de Morales, rural, localidades y clientes mayores, el vencimiento hoy y el corte va a ser el día lunes. En el caso de Tarapoto, el vencimiento es el día lunes y el corte por deuda el martes 26. No te olvides que el principal centro de recaudación de Electro Oriente Tarapoto se ubica en el Jirón Augusto Beleguía 955. También puedes pagar tu recibo del mes sin recargo adicional en las siguientes agencias bancarias: Banco de la Nación, Western Union, Caja Maynas, Caja Trujillo, centros autorizados de Kiwi Perú y utilizando el servicio de banca por internet del Banco de Crédito. Cabe indicar que este domingo 24 de septiembre y el próximo domingo 1 de octubre se atenderá de manera extraordinaria de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Pague oportunamente su recibo de luz y evítese molestias por el corte y reconexión del servicio, así como el recargo de intereses y moras. Oficina de Imagen Institucional. Vamos con otro tema. Vamos con otro tema y tiene que ver con la actitud que tiene o tendría, vamos a ponerlo condicional, porque el denunciante que da la cara lo dice todo. Que por cierto, el denunciante es una persona que en algún momento, de él hablamos en algún momento acá en Enfoques por otros motivos. Y para que se dé cuenta, no en este programa nos manejamos profesionalmente. Acá no hay rencillas absolutamente de nada. El señor Quique del Águila Velázquez en algún momento fue tocado en este programa por acusaciones contra él. Caso Universidad Nacional de San Martín, él fue gerente municipal también en la municipalidad de Mariscal Cáceres, han habido cuestionamientos, pero ahora él es el denunciante y por supuesto le damos cabida, porque su denuncia tendría un sustento. Y esta denuncia va directamente dirigido a un juez, a un magistrado de esa ciudad. El caso que usted va a ver es realmente, no quizás sorprendente, pero sí alarmante. Porque cuántas actitudes a veces de algunos
algunas personas que tienen la responsabilidad de administrar justicia dejan muy mal parada a una institución, porque se mancha el trabajo de una institución, no solo de la persona. El caso que nos va a contar don Quique del Águila va a pintar prácticamente de cuerpo entero la actitud, porque mucho, mucho dicen los gestos, las actitudes de un profesional, como el caso de un juez que tiene la delicada responsabilidad de administrar justicia, es decir, usted va en busca de que le hagan justicia y finalmente la justicia sientes que se tuerce a favor de otra persona, pero aparentemente previas preventas, según nos hace conocer el propio denunciante. Veamos. El magistrado en imágenes es el juez del juzgado mixto de la provincia de Mariscal Cáceres, Juan Carlos Coronel Cardoz. Es él el protagonista de esta historia, luego de que la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, ODECMA, le abriera un proceso administrativo disciplinario en su contra y propusiera su suspensión preventiva al cargo de juez, supuestamente porque habría actuado concertada y parcializadamente en dos procesos, de los cuales a cambio habría recibido una camioneta. La historia de este caso parte de esta minuta de compraventa e independización de predio rural, con la que el empresario inmobiliario Quique del Águila Velázquez compra esta propiedad a los esposos Rosa Elena Tangua Santillán de Dupois y Lauren Dupois. Un predio que, según este mismo contrato, tiene una dimensión de más de 15 hectáreas, las mismas que debían ser pagadas por el comprador la suma de $80,000 americanos. Pero, por mutuo acuerdo, las partes acuerdan cancelar el predio en dos periodos, la primera en marzo y la segunda en julio 2017. Trato que se cumple tal y como se confirma con estos depósitos, debiendo los vendedores entregar el predio totalmente desocupado y saneado para la toma de posesión e independización a favor del comprador. Cuando yo el 2 de diciembre del año 2006 adquiero mediante minuta de compra-venta e independización de predio rural un terreno de 15 hectáreas que estaba pues con unas plantaciones de cacao, la mayor parte cerro, entonces para hacer un proyecto que es de urbanización. Pagados esto, el valor de terreno ascendía a $80,000 americanos, que era el 70% más del valor que la misma en ese entonces propietaria, Roselena Tangua Santillán, había tasado mediante un tasador, un verificador catastral. Le pago el 70% más de su, le iba a pagar el 70% más de su valor. Entonces hago el contrato para ser pagados en dos partes, uno el 30 de marzo y el otro pago de 40, la otra mitad el 30 de julio. Hasta ahí todo normal. ¿Dónde empiezan los problemas? Cuando ya comienzo a meter la maquinaria, empiezo a meter el personal y se dan cuenta que el negocio es pues urbanización, que el negocio es urbanización. Entonces se dan cuenta que lotizando van a salir, están saliendo aproximadamente 370 lotes, 369 lotes para ser exactos, y ellos lo multiplican y ven, no, aquí va a ganar demasiado. Entonces, y no queremos ya... Ya que hay que anular el contrato porque nosotros queremos hacer esto, pero no se dan cuenta que ha habido demasiada inversión acá afuera. Acá hemos invertido maquinaria, personal, ya no es solo, ya no, el terreno ya no valía de esa manera. Entonces, como yo tenía el contrato, que son de un contrato de arras penitenciarias, en la cual si yo me desistía tenía que pagar el doble, entonces yo no podía desistirme, yo continué. Y cuando llega el momento de pagar la primera cuota, que es el 30 de marzo, solicito mediante carta notarial el número de cuenta donde depositar y no me lo entregan de manera pues irresponsable, de manera realmente que deja mucho que desear. Sin embargo, el problema se inicia con la intromisión de Jairo Tangua Santillán, hermano de la vendedora, quien se presenta como su representante y el de su esposo, ambos vendedores del terreno. Jairo Tangua inicia un proceso judicial para invalidar el contrato y trata de desconocer los pagos hechos en dos fracciones como parte del contrato primigenio. Allí entra a tallar el juez en cuestionamiento, Juan Carlos Coronel Cardoso, quien en primer momento, mediante esta resolución número 5 del 8 de agosto de 2017, da por consignada el depósito judicial de $40,000 americanos hechas por Quique del Águila Velázquez y ordena se endose y entregue el monto a la parte demandante, es decir, a Jairo Tangua Santillán y Rosa Elena Tangua Santillán de Dupois. Es más, en esa misma resolución señala,
téngase por cumplido el mandato y por cancelada la deuda en su totalidad. Es decir, con este documento le da toda la razón a Quique del Águila Velázquez, quien había cumplido con el pago del terreno de acuerdo a lo pactado. Significa que el siguiente proceso era pedir, pues, efectivamente, la demanda de otorgamiento de escritura, porque estos señores, como no me quisieron dar, era imposible que según contrato deberían ellos transferirme. Para evitarme eso, porque no lo van a hacer, entonces hago mi demanda de otorgamiento de escritura pública para que el juez ordene. Pero el caso curioso empieza cuando en ese transcurrir, el señor Jairo Tangoa Santillán, que es el hermano de la que me vendió, Roselena Tangoa Santillán de Dupuis, que era la propietaria, ahora Jairo es el apoderado legal, presentan una medida cautelar el 15 de agosto. Donde a mí me aceptan el último pago, donde se da por concluida, si ustedes se pueden fijar, es el 8 de agosto. El 8 de agosto es donde dice, 8 de agosto, donde dice que ya se ha dado por cumplido el mandato y cancelada la deuda. Pero el 15 de agosto ellos presentan recién una medida cautelar. El 15 de agosto, si ustedes pueden dar cuenta, 15 de agosto, medida cautelar, Jairo Tangoa Santillán. Y sorpresa, en la rapidez del tiempo, el 17 de agosto le aceptan la medida cautelar y sale el 23 de agosto, le aceptan la medida cautelar donde el que le habla no puede construir toda casa de edificaciones, cercar, modificar, efectuar trabajo de socamiento, movimiento de tierras, lotización por cuenta a través de terceros, se abstenga de celebrar todo tipo de acto jurídico e importe, transferencias, compra-venta. O sea, me está cerrando la empresa, en otras palabras. O sea, ya no puedo seguir con la vida de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, esta decisión lo emite el mismo juez, el que me aceptó el contrato, el que dio por validez el contrato, el que dio por validez y cumplida en su totalidad el pago de la deuda, saca esta medida cautelar. Esta decisión judicial, adoptada por el magistrado Juan Carlos Coronel Cardoso, no habría sido de acuerdo a lo que la normativa decía, sino se presume estuvo causado por alguna motivación. En este caso concreto sería esta camioneta, que según indagaciones hechas por el mismo empresario denunciante, se comprobaría que dicho vehículo le pertenece a Jairo Tangoa Santillán. Yo le encuentro a Jairo Tangoa por las inmediaciones del terreno, por el otro lado, ya en estado etílico, y él me dice que me va a botar el terreno y que ya le tiene al juez comprado. Ahí es donde yo paro la oreja y digo, ¿qué está pasando? Pensé en primera instancia que porque está en estado etílico lo está hablando. Pero eso ha hecho de que yo, pues, indague un poquito en el Facebook, y de Juan Carlos Coronel Cardoso. Él es el juez. Ese es el juez. Juan Carlos Coronel Cardoso, y le ve una camioneta. Le amplío la foto, aquí está la camioneta, y en sus comentarios de esa foto, su señorita enamorada dice, que se llama Tracy Maribel, ese es mi gato con su nuevo juguete, te quiero mi gordo, en otra buena promo, y en otro dice tranquilo con el carrito, y otras más que referente al carro, lo que hacen presumir que no le han prestado, sino que tiene una camioneta nueva. Hasta ahí se puede presumir un montón de cosas, bueno, tendrá una camioneta subjetiva. Pero si te dan cuenta, es el 17 de agosto, todos el 17 de agosto. 8 me aceptan todo a mí, el 15 presenta la medida cautelar, el 17 de agosto tiene carro nuevo. Hasta ahí, subjetivo posiblemente. El 4 de septiembre, yo andando en la noche, 8 de la noche, más o menos, por la Alameda, logro divisar a Jairo Tangoa y al juez fuera de un restaurante, de noche, no se observa muy bien en ese momento, y una camioneta afuera, y logro tomar una fotografía de la camioneta, que era una Ford Ranger ALD 828. En esta fotografía, cuando doy la vuelta, quería tomarle la foto a ellos dos sentados, parece que se percataron de mí. Jairo Tangoa no se puede ver muy bien acá, pero acá se ve una moto que se va, y el juez se va en la camioneta. Ya con eso yo tenía una intriga enorme, una intriga grande, y el día sábado 9... a partir de septiembre, 9 de la mañana, se encuentra, que es las fotografías que les voy a dar, se encuentra el mismo vehículo, fuera de la casa donde vive el juez. ¿Qué modelo? ¿Qué placa? Es Ford Ranger ALD 828.
Es ahí cuando el empresario acude hasta la ODECMA para presentar una queja verbal, donde señala que el juez quejado ha sido beneficiado con una camioneta marca Ford modelo Ranger de placa ADL-828 de propiedad del demandante Jairo Tangoa Santillán. Cuando se hace la consulta a registros públicos de quién es la camioneta color plata marca Ford modelo Ranger, placa vigente ALD-828, oh sorpresa, Jairo Tangoa Santillán. Lo que significa que esta camioneta Jairo Tangoa ha sido como parte de pago para que le pueda favorecer en sacar esa medida cautelar para que yo no pueda hacer absolutamente nada cuando ellos ya no tienen nada que ver, porque yo cumplir en estricto cumplimiento dentro de las fechas el contrato que yo tenía vigente. Yo me voy a la ODECMA y hago mi denuncia y mi queja verbal ante este juez por presuntos actos de favorecimiento y actos de corrupción que está haciendo a favor de Jairo Tangoa, sacando una medida cautelar que nunca debió haber sacado, puesto que ya cumplí y que él mismo, en una resolución número 5, da por concluida y cancelada total de la deuda. Entonces, sácanme, yo hago la denuncia y el día, este sea el día lunes 11 y el día 12, yo hago la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Mariscal Cáceres por presuntos actos de corrupción contra el juez Juan Carlos Coronel Cardoso, en complicidad con Jairo Tangoa Santillán, que es el apoderado, y la antigua dueña Roselena Tangoa Santillán de Tupuy, mostrándoles, dándoles todas las pruebas, que son fotografías, que son videos, que efectivamente él ha estado en esa camioneta. Sobre esto, el juez quejado ha preferido mantenerse fuera del alcance de los medios de comunicación, optando por no brindar las declaraciones respectivas, dejando en las nubes las siguientes interrogantes: ¿cuáles habrían sido las razones del modo o forma de cómo adquirió esa camioneta? Y si las acusaciones en su contra son ciertas o no. Voy a presentar mi visión para que él se inhiba en este caso, porque ya no es, está haciendo actos de corrupción al recibir una camioneta como parte de pago para favorecer al otro. Entonces, resulta que supuestamente el juez, con fecha 5 de septiembre, remite el oficio número 151, supuestamente al juzgado mixto de la provincia de Sapo-Soa, inhibiéndose sobre este caso. El 5, o sea, antes de las denuncias, o sea, qué raro. Y presentan como un remito de la NCP Courier, la 018-4594, con fecha 5, diciendo que efectivamente es el 5 que han enviado. Y se puede ver que no tiene fecha. Y no, arriba no, en la original no tiene fecha, o sea, raro, ¿no? Entonces, ante eso, yo he hecho mi constatación, pedí apoyo a la policía, hice un acta de constatación policial para ver si efectivamente eso era cierto. En el acta se podrá dar lectura y se podrá observar que nunca ha llegado el día 5, que recién ha llegado el día 12, a ese despacho. O sea, ha querido sorprender a la ODECMA, a la fiscalía, inclusive a mí que estoy denunciando, que hace tiempo se había inhibido, cuando en realidad recién el 12 lo había hecho, sino que había puesto fecha 5 para tratar de librarse de todas estas denuncias. ¿Y dónde corroboramos más? Acá tenemos ya legalizado notarialmente el verdadero remito. Ahí está la serie 018-4594, que el día que ingresó ese oficio fue el 12. Y que el día que recibió el juez en Sapo-Soa es el día 14. O sea, estamos hablando con un juez completamente corrupto, con un juez que realmente ha recibido una camioneta y posiblemente dinero en efectivo para favorecer a alguien que no tiene la razón, alguien que quiere aprovecharse de todo el trabajo realizado. Pero lo que sí queda claro es que la ODECMA ha propuesto en su contra la medida cautelar de suspensión preventiva en el ejercicio de todo cargo del Poder Judicial del investigado Juan Carlos Coronel Cardoso, como juez del juzgado mixto de la provincia de Mariscal Cáceres, Juanjuy. Es decir, con este documento se confirmaría que la denuncia hecha por Quique del Águila Velázquez podría ser cierta. Esta notificación ya de la ODECMA corrobora que efectivamente este juez es corrupto, este juez realmente no debe ser juez, y por la cual están viendo proceso administrativo y están recomendando ya que se le suspenda, porque en su parte resolutiva la ODECMA dice lo siguiente, en el artículo primero: abrir proceso administrativo disciplinario en contra del señor doctor Juan Carlos Coronel Cardoso en su actuación como juez titular de juzgado mixto de la provincia de Mariscal Cáceres. O sea, ya le están abriendo proceso administrativo por presuntos actos de corrupción. Y en el segundo dice, proponer a la Oficina de Control de Magistratura, o sea, la ODECMA,
medidas cautelares, suspensión preventiva en ejercicio de todo cargo del Poder Judicial del investigado, el señor Juan Carlos Coronel Cardoso. Lo que significa que ya están solicitando la UDEGMA a la OMA, que a este juez ya le suspendan de sus funciones como juez hasta que realicen todo el proceso administrativo, y que yo estoy seguro, con las pruebas presentadas, con las que les voy a dar también, con todas las fotos, los videos, efectivamente este juez ha estado inmerso en presuntos actos de corrupción al recibir una camioneta para favorecer a la otra parte. Ahora, las investigaciones que vaya a realizar el Ministerio Público determinarían los delitos y las responsabilidades de los demás involucrados. Importante que el señor Quique del Águila haya hecho su propia investigación, se haya agenciado de documentos, de algunos videos, de fotografías, no solo de el hecho de tomarle una fotografía y la placa al vehículo en el que habría estado en los últimos tiempos andando, ¿no? El magistrado, el juez, sino el hecho de haberse también tomado la molestia de sacar de registros públicos el título de propiedad a quien corresponde, y coincidente y sospechosamente corresponde este vehículo a una de las partes. O sea, es dueño una de las personas que tiene la responsabilidad de llevar adelante el proceso a favor de su hermana, obviamente, ¿no? Él es el representante en este juicio, y donde, por un lado, inicialmente el juez dice una cosa, y después, prácticamente lo que ha hecho con la mano, trata de borrar con el codo, sumamente sospechoso. Pero bueno, el denunciante ya lo ha dicho, y hay un documento formal donde están pidiendo la suspensión temporal de este juez mientras se determine o se hagan las investigaciones y se determine si existe responsabilidad. Y ante la luz de las evidencias, parece que sí. De comprobarse que ello es tal cual, hoy el denunciante su exposición ha hecho a través del programa Enfoques, de verdad que este tipo de personas, si es que UDEGMA o la OGMA finalmente logra determinar responsabilidad, que todo el peso de la ley, o sea, no solo es una expulsión, no solo debería ser una expulsión de la carrera como magistrado, sino que también a personas vinculadas a procesos sospechosos también se los denuncie, porque no hay derecho. ¿Qué confianza con un proceso así y con todos los procesos que se han llevado? ¿Qué confianza existe? Y bueno, siempre es importante, no hay que temer. Un litigante, una persona que tiene un proceso, un juicio, en algún juzgado del país y más aún en esta región, y siente que la justicia no está de su lado, pues también indaguen, investiguen, no tengan temor. Solo así, denunciando, siendo valientes, dando la cara, podemos ayudar a combatir la corrupción que en ese poder del Estado también existe. Vamos a la pausa, volvemos. Están ustedes viendo Enfoques, periodismo de investigación. Ya regresamos. Vamos con Enfoques, periodismo de investigación. Televidentes, nos encontramos hoy en este su programa. La institución ha celebrado el mes de la Biblia, así que les invito a ver el programa. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros, porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos se fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo:
Vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que una hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Jesucristo en esta parábola viene a ofrecernos a trabajar por su iglesia. ¿Y con qué moneda nos pagará? Con la vida eterna. Es necesario ver cuánta necesidad hay en el mundo, porque a algunos le falta el pan y el alimento que está en la Biblia. Mi misión es ser cristiano. Por algo estoy bautizado. Decídete a ser apóstol y prepárate para el premio de la vida eterna. Hola, hola, amiguitos. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa favorito, Noticiero Infantil. ¿Qué tal, amiga Raiza? ¿Cómo estás? Yo, muy entusiasmada por el programa de hoy. En colaboración de todos, hemos preparado un super programa. Así que no hagamos esperar más a nuestro público y empecemos el programa. Nuestra institución educativa ha celebrado el mes de la Biblia con toda la comunidad cristiana en ese día, presentando una escenificación de la parábola Las Bodas de Caná. También presentaron maquetas de los siete sacramentos. Asimismo, presentaron una escenificación respecto al mandamiento honrar a tu padre y a tu madre. Por último, realizaron concursos donde los niños buscaron citas bíblicas y respondieron a las preguntas planteadas. Fue un día muy divertido, ya que debemos saber que la Biblia no es solo un libro para leerlo, sino para ponerlo en práctica, para ser muy aplicados en nuestra vida. Por eso, queridos televidentes, hay que leer la Biblia en familia, porque ella nos va a llevar por el camino del bien. Cada 21 de septiembre se celebra anualmente el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General ha consagrado esta fecha sagrada al fortalecimiento de los ideales de la paz. Este año, el Día Internacional de la Paz se centrará en movilizar a toda la ciudadanía del mundo que muestre su apoyo por los refugiados e inmigrantes. En esta celebración se destacará el valor del amor y de la solidaridad. Para saber de esto, demos paso a mi compañerita Carla, que nos ha preparado una entrevista muy interesante. Ahora nos encontramos con algunos de los estudiantes de nuestra institución educativa Nuestra Señora de la Paz. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué es la paz? Es un noble arte de vivir entre hermanos, una cualidad que no se nace con ella, sino que hay que enseñarnos a nosotros desde pequeños. ¿Quiénes nos deberían inculcar el valor de la paz? Nuestros padres, profesores y la UNICEF. ¿Qué es la UNICEF? Es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. ¿Cuál es su objetivo por la paz? Es enseñarnos a ser un constructor de paz mediante sus decálogos que son expresados en frases. ¿Cuáles son algunas de las normas del decálogo de la paz? Algunas de las normas del decálogo de la paz es dar un buen trato a los otros, ser solidario con los demás, aceptar que somos diferentes, escuchar, comprender y respetar que existen opiniones diferentes, perdonar y no guardar rencor y cuidar a las plantas y animales. Eso fue todo por ahí, amiguitas. Amiguitos y amiguitas, ya nos vamos. Pero antes quiero invitarles a nuestra institución porque están abiertas las inscripciones de primer grado 2018. Atentos. Chao, amiguitos. Amiguitos, ya nos vamos, pero antes quiero recordarles que no falten a misa. Chao, amiguitos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, como siempre, a toda la gran familia de Nuestra Señora
de la paz. Muy bien, quisiéramos compartir con ustedes estas condolencias. La esposa, hijos, nietos y demás familiares tienen el penoso deber de comunicar el sensible fallecimiento de quien en vida fue Gustavo Ramírez Ruiz, acaecido el 22 de septiembre. El velatorio se viene llevando a cabo en el Jirón Loreto 346 Juan Guerra. El entierro será este 24, es decir, este domingo a partir de las 3 de la tarde en el Cementerio General de Juan Guerra. Funeraria Melo, el último detalle. Vamos a continuación con un tema en el que está involucrado el secretario general de Peruanos por el Cambio aquí en la región San Martín. Él ha sido candidato además al Congreso de la República, justamente por Peruanos por el Cambio. Se trata del ingeniero Luis Pompilio Ramírez Pinedo. Él ha sido sentenciado en última instancia el año pasado, el 2006. Tiene una sentencia por peculado cuando él se desempeñaba como funcionario en CONATA. ¿De qué se trata? Usted va a conocer detalles, pero también, por supuesto, las declaraciones que nos da frente a esta sentencia. Vamos a ver el tema. Su nombre fue noticia cuando se conoció que se sumaba al equipo técnico durante la campaña política que terminó por llevar a la presidencia de la República a Pedro Pablo Kuczynski. Desde ese entonces, el ex candidato a la alcaldía del distrito de Caraballo, provincia de Lima, en ese entonces, por las filas de Perú Posible, se convertiría en San Martín en uno de los líderes políticos más representativos de su nuevo partido político, Peruanos por el Cambio. Un ingeniero civil de profesión y nada novato en la política, retornaba a su natal San Martín para que en el 2016 tentara un cupo al Congreso de la República como el número 2 en los PP Causas. Notorio vocero de Peruanos por el Cambio, luego de las pasadas elecciones presidenciales y congresales de 2016, don Luis Pompilio Ramírez Pinedo fue designado como coordinador regional en San Martín del partido de gobierno, cargo el cual ejerce hasta la fecha. Hoy, este personaje conocido en la política tiene entre sus brazos esta sentencia judicial, que lo condena a 4 años de pena privativa de la libertad suspendida y a la inhabilitación de ejercer cualquier cargo público, por un plazo de 1 año y 6 meses, por el delito de peculado doloso en contra del Estado. Para entender mejor este caso, partiremos mostrándole la hoja de vida del entonces candidato al Congreso, donde confirma que durante los periodos 2002 al 2006 fue funcionario del Consejo Nacional de Tasaciones, o CONATA, donde ocupó el cargo de gerente general. Es justamente durante esas funciones donde él y otros funcionarios del Consejo Nacional de Tasaciones fueron investigados por el delito de peculado doloso, tras encontrarles responsabilidad en el mal uso de dinero del Estado al manipular vales de combustible por más de 63.680 soles. Combustible que, según determinó el Poder Judicial, en el caso específico del encausado Luis Pompilio Ramírez Pinedo, mediante la resolución número 3502-2014, emitida el 11 de mayo del 2016. Mismo documento donde se señala que el combustible fue a parar en vehículos ajenos a la entidad, en el vehículo de su conviviente, de su madre, de su hijo y de uno de sus amigos. Aseguró en entrevista telefónica a este programa que el problema ya estaba solucionado, que él, como gerente general, optó por designar esos vales de combustible a colaboradores que lo apoyaron ante la necesidad de utilizar vehículos que la entidad, por la ley de austeridad, no podía alquilar, menos aún comprar. La ley de austeridad, ¿me entiendes? No nos permitían hacer compras de vehículos ni aumentar a nuestros profesionales con el mismo equipo que teníamos, con el mismo
sistema de movilidad y gobierno ciudadano, hemos subido de 1,5 millones a 10 millones. Pero para esa eficiencia, porque vengo de la entidad privada, para hacer esa eficiencia necesitaba de que todos colaboren. Entonces colaboraron los que tenían sus vehículos para poner a disposición de la institución, para hacer las pasatorias. Hemos colaborado todos. La gerencia de administración de esa época, a la cual, yo era el jefe de CONASA, entonces tomó una decisión de apoyarles con algún tipo de combustible, porque no les pagaban por alquiler de sus carros, a los que aportaban y apoyaban esa vez. Y por ese motivo sale esta observación de la Contraloría a la gerencia de observación, a la gerencia de administración. Sí, ingeniero, pero el tema está en que en esta sentencia se hace referencia, por ejemplo, dice, se ha identificado entre esas desviaciones de dinero por público a través de vales por la conviviente, la madre, el hijo. Yo le estoy leyendo. Sí, por eso lo estoy explicando. El Poder Judicial nunca va a entender lógicamente cuál es el trabajo que yo hacía. De hecho, tenía, por ejemplo, a mi disposición un vehículo, ¿no? Con un chofer para poder hacer el trabajo correspondiente. Pero cuando este vehículo entraba en mantenimiento, entonces el chofer se disponía de cualquier... O sea, ahí es donde él disponía, por ejemplo, al vehículo de mi conviviente, ¿no? Para tener la moneda correspondiente. Entonces, pero él se iba y le decía, mira, se trae el vehículo, pues por lo menos combustible tiene que poner el pelo. O sea, usted puede tener la mejor voluntad, como dices, de dar el vehículo, pero el combustible era del Estado. Entonces, en eso admite usted de que fue tal cual nos cuenta, es decir, ponía su vehículo, pero le ponían... Yo no admito eso. O sea, lo que pasa es que mi chofer, como tenía acercamiento a la familia, él es el que ubicó estos vehículos, este vehículo al cual usted se refiere, y llevó a utilizar en el trabajo de CONASA, y ahí es donde le dan el combustible. Entonces ahí es donde viene, mejor dicho, el tema de donde lógicamente sale a reducir, aduciendo de que estaría sin uso indebido el tema, ¿no? Cuando no es así. Usted siendo el gerente general prácticamente no ha tenido en ese sentido el cuidado de que no se haga esta utilización, por más buena voluntad que exista en la administración pública, las cosas no funcionan de buena voluntad, sino de hechos concretos, ¿no? Claro, o sea, yo, por ejemplo, ahí está con mi conclusión de que en el Estado, definitivamente, si tú quieres ser óptimo en tu trabajo, si quieres poner profesionalismo, quieres avanzar, lógicamente, con trámites burocráticos nunca vas a avanzar. Y por eso es que lamentablemente el Estado a veces está como está en otras entidades públicas del Estado. La Sala Penal Transitoria, dentro de sus fundamentos en el artículo 5, justamente de la resolución número 3502-2014, acredita y revela la realidad de una afectación al patrimonio institucional del Consejo Nacional de Tasaciones, en orden a los vales de combustibles que estos se utilizaban para vehículos ajenos a la institución. Yo estoy completamente libre, no hay ningún problema, no me ha cobrado ningún derecho. Lo que sí he hecho es demostrar eficiencia, porque encontré a una institución en quiebra con RDR de 1,5 millones y le dejé 10 millones. Eso es muy listo, ¿me entiendes? Hacer la eficiencia. Como el Estado es burocrático, nadie quiere hacer nada. Luis Pompilio Ramírez dice a viva voz estar completamente libre, refiriéndose a la sentencia judicial, que no se ha apoderado de ningún bien público, contradiciendo lo que señala este documento judicial, donde en su artículo 7 señala lo siguiente. Por lo demás, las declaraciones del propio imputado, de su conviviente Silvia Patricia Reaño Ramírez y de su amigo Daniel Marcelo Valladares revelan no solo el incumplimiento del deber funcionarial del antes aludido, sino advierte que tenía conocimiento específico de las irregularidades que se presentaban en el Consejo Nacional de Tasaciones,
al permitir y disponer él mismo el uso irregular de los vales de combustibles asignados a la citada institución. El recurso defensivo del imputado Ramírez Pinedo debe desestimarse y así se declara. En mayo del 2016, la Suprema en última instancia le condena a usted, ¿no? Bueno, pero yo ya no pude seguir en este asunto, porque al fin y al cabo, diría pues, o sea, si ellos no logran entender cuál ha sido el objetivo nuestro, porque mi conciencia está limpia. Yo he trabajado tranquila, o sea, no hay despliegue de millones, nada por decir, porque inclusive vuelvo a repetir, este CONATA, con todas las gestiones en la ONU técnica, no trabajaba con recursos del Estado más que eso, trabajaba con RDR. ¿Pero qué tanto tiene razón el señor Luis Pompilio Ramírez sobre esta decisión de la Corte Suprema? Que mediante la resolución número 3502-2014, emitida el 11 de mayo del 2016, donde declararon no haber nulidad a la sentencia de Fojas 6640 del 3 de octubre del 2014, donde lo condenaron como autor del delito peculado doloso en agravio del Estado peruano a 4 años de pena privativa de la libertad suspendida condicionalmente por el plazo de 3 años, con lo demás que al respecto contiene. Usted tiene las sentencias del 2020, significa entonces que prácticamente todo el periodo del presidente Pedro Pablo Kuczynski, usted... No, es hasta el 2020, lo que pasa son 4 años. Claro, pero es retroactivo, o sea, la sentencia es cuando sentencian en la primera instancia. No es así, porque nosotros hemos visto N casos en todos estos años y acabamos de consultar a un abogado. Recién termina el juicio, cuando en última instancia y a partir de ahí corre. Pero al fin y al cabo, señora Glenda, ¿en qué me puede afectar? Porque yo no vivo en el Estado. Definitivamente no, lo que o pasa. O sea, ni me interesa absolutamente las cosas. Sabiendo de que usted es una figura política del actual gobierno, como político que representa la región y como digo, acá efectivamente lo que están haciendo es haciéndole o atribuyéndole la responsabilidad por el delito que se ha sido sancionado o procesado el señor, es el delito de peculado doloso. Entendemos, es un delito de corrupción de funcionarios y es un delito, obviamente, a veces puedes o no haber cometido, y esa es una teoría que ellos lo han tenido que demostrar en el proceso. Cuando, digamos, en el proceso ordinario, que es el primera y segunda instancia, no te otorgan la razón, haces un recurso extraordinario para ver si efectivamente, es decir, ya los supremos valoran, evidencian, van a hacer un análisis respecto a que si los jueces de primera y segunda instancia, ¿no es cierto?, de repente cometieron algún error, como dice el señor Pompilio. Pero concretamente ya lo que establece la Corte Suprema, en este caso una casación, es definitivo. Es caso cerrado, ¿no? Acá, salvo que el señor Pompilio vea la forma de hacer un recurso ya que estamos hablando ya internacional y vaya pues al tema de la Corte de San José de Costa Rica a interponer una violación, ¿no? Pero ya ese es un tema, digamos, que podría ser, pero ya es un tema muy lejano. Simplemente acá lo que sí evidenciamos es que hay una casación o una resolución en donde ya deja por sentada, obviamente, la postura y deja por sentado también la condena. O sea, que no se quede en el criterio el hecho de que el señor, esto es una sentencia irrisoria, que no tiene valor, que el señor puede realizar. No. El señor en este momento, simplemente casación, lo que le ha dicho es que la sentencia de segunda instancia sí tiene razón. Es decir, si ha sido condenado, tiene que cumplir con las acciones, obviamente, que ya el juez le ha imponido. La única acción positiva es que el señor, obviamente, puede cumplir esta condena en libertad. Diferente es el caso cuando ya tienen mayor a 4 años, obviamente les dan penas efectivas y ya no está en libertad, sino estamos en un centro penitenciario, ¿no? Y algo más que agregar. El señor está suspendido de las funciones, en este caso para el ejercicio en la administración pública. Por lo tanto, Luis Pompilio Ramírez está impedido hasta la fecha de ejercer cargo público alguno. Lógicamente, si en política, sí, efectivamente, resulta que hay enemigos gratuitos, pero está bien. Mientras uno camine libremente,
que hacer daño absolutamente a nadie. Yo creo que seguimos avanzando. Claro. ¿No? O sea, por eso le digo, señor Ramírez, sí. ¿Usted está consciente que prácticamente durante todo el periodo del actual presidente, de donde usted, partido del cual usted es dirigente en la región San Martín, prácticamente no podría asumir cargo público porque tiene esta sentencia? Bueno, en realidad no me interesa. Uh-huh. No me interesa los cargos públicos. Uh-huh. Así ok, finalmente usted sigue como dirigente de Peruanos por el Cambio en San Martín, ¿no? Yo sí. Mientras no haya cometido delito, o sea, no haya sido el tema, pues, ¿cómo se llama? Sabiendo que tú entras a delinquir, sino yo estoy haciendo, yo en ese instante he hecho lo que correspondía para avanzar y destrabar trámites burocráticos, no, yo creo que mi conciencia está limpia y además yo lo que estoy trabajando es para exigir derechos de los demás, eso me parece muy bien. Mm. Ahora, si eso me conlleva a un tema del partido me diga hasta nomás que yo he cantado la vida. Mire cómo un sentenciado por la justicia puede dirigir el partido del presidente de la República en San Martín. Hay seguramente personas que piensan así, ¿qué le puede decir? Mira, debe ser porque estamos pidiendo, por ejemplo, cambios en las diferentes instituciones públicas del Estado de la región San Martín. Uh-huh. O sea, hay denuncias, eso sí, fehacientes. El caso, yo supongo que debe ser por uno de los casos de salir, por ejemplo, yo siempre digo, y de que haya ha muerto esta señorita infante, ha muerto mi hermano, está descuidado de la UCI, mi salud, y nadie decía nadie dice nada, no hay cambios, todo está paralizado. O sea, de ahí viene las cosas. O sea, uno cuando lucha por algo consecuente, porque quiere el desarrollo de nuestra región, porque quiere ver realmente cambios, no porque yo quiero estar ahí, sino porque quiero que exista gente realmente con opciones de poder trabajar en beneficio de los más pobres, porque si sí hay gente preparada para trabajar y seguimos manteniendo a estos zánganos chupando los zánganos de plato, pues ahí viene los enemigos gratuitos. Yo seguiré insistiendo, yo seguiré estando ahí en esa línea, porque no debo nada. El que no la debe, no la teme, señora Glenda Melo. Yo seguiré con mi fuerza, con mi lucha, y estaré constante. Perfecto. Mientras no haga mal a la gente. Muy bien, ahí estuvo el secretario regional de Peruanos por el Cambio con esta sentencia y por supuesto hablando ampliamente no solo de la sentencia sino de lo que significa ello para una persona que tiene este cargo de representatividad política en la región. Vamos a hablar ahora de cosas más gratas porque viene nuestra secuencia promoviendo desarrollo y por supuesto agradeciendo la gentileza del auspicio exclusivo que nos hace el Colegio Particular Simón Bolívar, Educación y Formación para el Éxito. Muy bien, vamos a conocer la experiencia de una dama que sigue las enseñanzas, sigue la tradición de sus abuelos, que fueron los primeros panaderos acá en la ciudad de Tarapoto. Ahora con un nombre bien especial, Lanita de Porchela, pero esta personita tan especial porque realmente endulza no solo los labios, los corazones de la gente, se ha dedicado y especializado en los cupcakes en Tarapoto y también en riquísimas tortas. La experiencia de la nieta de Porchela aquí en nuestra secuencia Promoviendo Desarrollo. Adelante. Promoviendo Desarrollo es una presentación exclusiva de Colegio Simón Bolívar. Formación para el éxito. La vida tiene hermosos momentos que lo recordaremos por siempre. Hay momentos para aprender y para estar con nuestros mejores amigos. Hay momentos para compartir con la familia y para demostrar nuestras ganas de superarnos. Hay momentos para debatir y para crecer.
Como ves, la vida está llena de muchos momentos para ser felices. El colegio es uno de ellos. Colegio Simón Bolívar. Formación para el éxito. Inicial, primaria y secundaria. Inscripciones abiertas 2017. Angélica Vela es una mujer emprendedora que proviene de una familia de cafetaleros y panaderos. Su padre, don Antonio Vela Portela, tuvo una de las panaderías más importantes de la ciudad. De allí que corre por sus venas el amor y la pasión a la pastelería. Definitivamente vengo de una familia de panaderos. Somos 6 hermanos donde nosotros hemos crecido en medio de harinas, en medio de panes. Y entonces, pues bueno, yo he sido una de las tías que ingresó. A todos los sobrinos, estaba buscando a quien ya va a cumplir años para entonces decorar una torta, bueno, hasta corría donde los vecinos, ¿no? A ver, ¿quién va a cumplir años? Entonces, para yo ser la tía engreidora donde yo me ponga y decorar el pastel de cumpleaños. Es así que en el año 2012, motivada por esa pasión y sobre todo porque en Tarapoto no había un lugar donde se vende los cupcakes, es que crea el Cupcake Store de la ciudad. Viendo la necesidad, eso ha sido una gran motivación entonces para yo abrir lo que es un Cupcake Store en Tarapoto. Y de ese entonces empecé pues en el año 2012, ¿no? Y el año 2015 ya empiezo ya a abrir lo que es la tienda. Porque primeramente nosotros vendíamos por medio de las redes sociales y viendo la necesidad del público abrimos lo que es esta tienda y ahora contamos con 3 años endulzando a nuestros clientes. Pero ¿de dónde procede el nombre de la nieta de Portela? Aquí la explicación. De mi abuelita, la mamá de mi papá. O sea, la historia empieza por los años 1925. Mi abuela era una gran repostera en su época, muy famosa. Entonces, cuando empiezo con este negocio, pues bueno, no tenía nombre. Entonces, voy por ahí a mi papá, le digo, mira papá, voy a abrir una tienda de repostería. A ver, ¿qué me sugieres? ¿Qué nombre le pongo? Y entonces mi papá en una me dijo, la nieta de Portela. Así, porque pues bueno, yo heredé el arte de mi abuela. En la actualidad, la nieta de Portela tiene más de 35 sabores de cupcakes. Primeramente lo que encuentra son los cupcakes en diferentes sabores. En la actualidad nosotros contamos con más de 35 sabores de cupcakes, ¿no? Nos enfocamos básicamente a los cupcakes hechos a base de productos regionales, como es el cacao orgánico, el camu camu, el aguaje, el taperiba y bueno, todo lo que nuestra Amazonía produce. Nosotros tratamos de innovar. Bueno, también hacemos tortas para matrimonios, para cumpleaños y para toda ocasión. Y los que visitan no solo encontrarán los mejores cupcakes de la ciudad, sino el mejor servicio y la mejor atención. Al momento de entrar se sienten muy en sus casas, porque tratamos de darles el mejor servicio tal como se merecen y vienen acá, se sienta, degustan un cupcake y un café, conversando cómodamente con la seguridad que nos caracteriza. Los cupcakes de la nieta de Portela puede ser el regalo ideal para cualquier ocasión. Nosotros somos prácticamente partícipes de las emociones de nuestros clientes. Vienen acá a preguntarnos, ¿qué puedo regalar a mi enamorado? Entonces nosotros asesoramos a ellos y nos dicen, ¿qué mensaje puedo ponerlo? Entonces, de acuerdo a la ocasión, por ejemplo, si es un aniversario de esposos, entonces ahí nosotros asesoramos con un mensaje que ellos no quieran decirles. Entonces nosotros eso plasmamos en lo que son los cupcakes, en los pastelitos. Como toda emprendedora, Angélica Vela tiene sus metas y sueños. Mi sueño es llegar a ser una de las empresas líderes en el mercado en este rubro. ¿Cuánto se ha avanzado en ese aspecto? Avanzamos en un 80%, te diría yo de que, pues bueno, contamos con un 80% del mercado en lo que es los productos de cupcakes. Y vamos avanzando también con lo que son las tortas temáticas y más ahorita con las tortas de tendencia que son los naked cakes, ahorita que están de moda.
y estamos sacando también lo que son las galletas personalizadas. Y mucho más que eso, nosotros tratamos a nuestro público de endulzar su día a día. Las personas que vienen y nos visitan acá a la tienda siempre van a encontrar un producto diferente, un sabor diferente, porque nosotros innovamos. Si es amante de los cupcakes, de los dulces y de la fina pastelería, les invitamos a que visite la Nieta de Portela en pleno centro de Tarapoto. Invitamos a visitar la tienda en el Jirón Lama 173 o llamarnos a los teléfonos 942-95-1403 o al 52-4839. Y nos pueden encontrar en el Facebook, en Instagram. Con la Nieta de Portela lo pueden encontrar en el Facebook. Ahí se va a encontrar con muchas sorpresas, muchos modelos de nuestros productos y los servicios que también nosotros ofrecemos. Desde Promoviendo Desarrollo, saludamos el emprendimiento de Angélica Vela. Estamos seguros en que el año 2018, cumpliendo con su misión empresarial, será la empresa líder en el sector de pastelería fina con la apertura de más locales. Promoviendo Desarrollo fue una presentación exclusiva de Colegio Simón Bolívar, formación para el éxito. Están ustedes viendo Enfoques, periodismo de investigación. Muy bien, queremos nosotros pedir las disculpas del caso, ya estamos llegando a la parte final, pero tenemos algunos otros reportajes que vamos a compartir la siguiente semana y tienen que ver, por ejemplo, con algunos hallazgos que ha hecho la Contraloría General de la República en una de las más importantes obras que tiene el gobierno regional de San Martín, que se ha iniciado en la gestión pasada del gobierno regional, pero que se ha terminado y está a punto de entregarse en los últimos días. Así que ese tema, ya son 9 de la noche y se nos es complicado. Nos comprometemos, el reportaje está listo y la próxima semana vamos a iniciar con este tema que tiene que ver con hallazgos de, no sé si hablamos sobre valoraciones, se han dado más dinero de lo debido en una obra. Vamos a conocer detalles la próxima semana. Antes, queremos dar cuenta, compartir con ustedes esta condolencia. La esposa, hijos, nietos, familia y familiares tienen el penoso deber de comunicar el sensible fallecimiento de quien en vida fue el señor Gustavo Ramírez Ruiz. Tenemos la fotografía, por favor, en el switcher, si me ayudan. La fotografía del señor Gustavo Ramírez Ruiz, acaecido el 22 de septiembre. El velatorio se lleva a cabo en el Jirón Loreto 346 Juan Guerra. Bueno, vamos a esperar el switcher si me ayuda. Entonces voy a esperar. Ah, muchas gracias. Entonces vuelvo a repetir que la esposa, hijos, nietos y familiares tienen el penoso deber de comunicar el sensible fallecimiento de quien en vida fue el señor Gustavo Ramírez Ruiz, que fallecido este último viernes 22. El velatorio se está realizando en el Jirón Loreto 346 Juan Guerra. Sus restos serán sepultados este domingo 24 a las 3 de la tarde en el Cementerio General de Juan Guerra. Funeraria Melo, el último detalle. Muy bien, de esta manera sí estamos poniendo punto final al programa. Y no se olviden que la cita, por supuesto, con el programa Enfoques, como siempre, 7 de la noche, los días sábados, programa en vivo. Domingo, 7 de la noche, también se repite en este mismo canal, pero cuyo programa, que es suyo, vamos a cumplir 17 años junto a ustedes, se difunde a nivel de toda la región San Martín, desde la ciudad de Tocache hasta Rioja, en diferentes canales, aliados nuestros, y gracias también, por supuesto, por esa apertura, ese espacio que nos brindan, no solo a nosotros, sino a ustedes, para que se puedan informar como corresponde a través de este programa. Gracias desde la producción, les decimos, con nosotros Dios mediante, será hasta la próxima semana. Muy buenas noches.
Enfoques, periodismo de investigación, llegó a ustedes gracias al gentil auspicio exclusivo de La Inmaculada de toda la vida. Farmacia San José, con la calidad de siempre. Dimersa, empresa sanmartinense, símbolo de calidad y garantía. Conselva, todo lo que necesitas más cerca a ti. Colegio Simón Bolívar, formación para el éxito. MADEC, materiales, aditivos y derivados para la construcción. GPI SAC, calidad en cómputo y mucho más. CPBAN, estudia y trabaja a la vez.